Esto es Compargame. Hola, amigo. Le veo pálido. ¿Le ha dejado su mujer? Sí. ¿Eso es porque no tiene swag? Sí. Pues tenemos la solución para usted, amigo. Porque ahora, por solo 2 diamantes y 2 esmeraldas, podrá llevarse gratuitamente la boutique de Compargame. Bueno, vale, vamos a dejar de tonterías, ¿eh? Y vamos a empezar ya con esta cosa. A ver, estaré diciéndoos, Compar, ¿cómo has hecho esto? Pues sí, estáis viendo aquí unos señores Z, pues vestidos a la moda. Estos señores tienen swag, desde luego. Ya estaréis preguntando, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, la verdad es que, chicos, esto no es ningún truco que, digamos, se pueda hacer así con todo el mundo, ¿vale? Esto solo se puede hacer nada más que con unos cuantos. Y, bueno, para hacerlo lo que necesitaríamos sería coger primeramente unos huevos de zombie que están aquí, ¿vale? Se me han olvidado ponernos en el cofre. Y vamos a cogerle, por ejemplo, una vestimenta, que ya como veis aquí tengo unas cuantas. Vamos a ponerle esto así. Vamos a coger un poquito de vestimenta y vamos variando. Como veis, ya tengo unos cuantos por aquí hechos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este, porque resulta de que, a diferencia de los demás zombies, pues bueno, estos, por ejemplo, si les tiras las cosas, pues como que no te lo van a aceptar, ¿vale? Solamente aquellos en los que tienen, pues, cositas en la mano, ¿vale? Por ejemplo, este tiene carne podrida en la mano. Hay algunos que aparecen directamente con la espada, otros directamente aparecen nada más que con el gorro. Así que mirad, lo que tenemos que hacer es, pues eso, por suerte, que nos toque alguno. Suelen tocar muchos, la verdad, con esta nueva actualización. Y lo que tenemos que hacer es coger la prenda que queramos y tirárselas a él. ¿Y veis? Sí, ya está, o sea, es súper sencillo y es muy chulo. Por ejemplo, vamos a poner las zapatillas de rojo. ¡Ay! Sí, señor, molas. Tienes swag. Vamos a ponerle también una espada, así que quede chulo. La pala de Lusu. Ah, no, la pala de Lusu no quiere, vale. Es que hay algunas cositas, chicos, hay algunos ítems que no los permite, pero bueno, espadas sí que lo cogería, ¿vale? Y creo que hachas también. Y bueno, esto es todo, chicos. Simplemente, pues como he dicho, vamos a ir generando algunos zombies por aquí. Y con suerte hay alguno que, en fin, tendrá la posibilidad de que tenga la opción para ponerle cosas. Vamos a ver si nos toca ya alguno, por favor. Vamos a ver, vamos a tirar por suerte por algunos. Porque hay algunos que, raro es, pero a veces aparecen. Vale, a ver si toca alguno más, porque vamos. Vamos a ver, venga, vamos. Necesito a alguien, un voluntario, se acabó. Vale, vamos a seguir poniendo unos cuantos, porque como se me ha petado de mobs, ¿vale? Es decir, de zombies, pues al fin. Ya no te dejaba. Este, por ejemplo, ¿veis? Es que es muy difícil encontrarlos, pero que cuando te tocan, chicos, pues la verdad es que es bastante chulo, sobre todo si estamos en creativo, queremos hacer algún mapa especial, pues yo que sé, con cositas interesantes, así como Lucky Blocks, por ejemplo. Pues le podríamos poner las cosas, por ejemplo, vamos a ver. Sí que es cierto que tengo que deciros de que, bueno, si a este, por ejemplo, le tiro el casco de cuero, pues no se lo va a poder poner. Siempre tiene que ser, digamos, la calidad mayor a la que ya tiene. Por ejemplo, si tiene mallas, pues vendría siendo oro, ¿vale? Voy a coger alguna, porque no había en el cofre. Vale, ¿no quieres de oro? Pues seguro que sí que querrás de diamante. Me cago en ahora. De diamante sí, ¿eh? ¿Cómo que no quieres diamante? ¿Pero tú dónde vives, chaval? Vale, pues nada. Es que es sí muy raro. Pero con este seguro que funciona, ¿vale? Por ejemplo, mira, vamos a ponerle este por así. Esto aquí. Esto aquí. Ya está, es que es esto, chicos. Es muy raro, la verdad, este truco. Pero bueno, es lo que hay. Yo sé que mucha gente no lo sabía, entonces yo digo, pues voy a subirlo al canal. Y ya está, esto es todo. O sea, no hay más misterio. Esto no es un truco, chicos, ¿vale? No penséis que esto forma parte de los trucos. Lo que pasa que, bueno, es una cosa que quería enseñar urgente porque por eso, porque hay gente que todavía no lo sabe. Vamos a poner a terminar de vestir a este señor. Ahí lo llevas. A ver, ya no te puedo poner otra. Vale. Y nada, chicos, esto ha sido el truco, bueno, no es un truco, lo que yo quería enseñaros en este vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que, en fin, os haya llevado a la curiosidad.
Y nada, nos veremos muy pronto en un próximo vídeo, chicos. Deciros de que ya estoy bien, ¿vale? Ya no estoy malito. Así que volveremos pronto con los vídeos. Y ya está. Saludos, feliz diversión. Y hasta pronto, chicos. Adiós. Esto es Compar Game. We'll be right back.